Atendiendo a sus llamadas en voz alta, acudimos con el personal del Seguro Popular en la región media, quien manifestará que efectivamente el Seguro Popular es válido en toda la República Mexicana. Sí, mira, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud estableció un convenio llamado 32x32. ¿Qué es este convenio? El Seguro Popular tiene validez a nivel de la República. Sí, cuando tú te afilias en el estado de San Luis Potosí o en Río Verde, San Luis Potosí, y vas a otro, ya sea a otra parte del estado o a otro estado, ¿sí? Puedes acudir con tu póliza de Seguro Popular a cualquier centro de salud o hospital por urgencia o por emergencia y debes de ser atendido tal cual, ¿sí? Esto es para las personas que se encuentran en tránsito o se encuentran de vacaciones. Sí, esa es la validez que deben de acudir. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que acudir al módulo de gestoría médica de los hospitales, ahí mostrar su póliza vigente del estado del que fuese, sí, y ahí les dan la consulta y les dan el acceso a los servicios de salud. Ya es un trámite administrativo el que se hace para ver con el otro estado la atención que se le brindó a su beneficiario, ¿sí? No debe de existir negativa del servicio de salud en ninguno de nuestros establecimientos, ¿sí? Por eso Seguro Popular consideró esa parte. Mira, es bueno saber esto. Seguro Popular es la parte financiadora de los servicios de salud. Nosotros como Seguro Popular no otorgamos los servicios de salud. Los servicios de salud del estado de San Luis Potosí son los que otorgan los servicios a nuestros beneficiarios. Pero bueno, aquí en la coordinación se acaba de establecer dos figuras más que se agregan a la coordinación. Una es el enlace médico jurisdiccional y otra es el gestor itinerante. El enlace médico se va a encontrar, ambas figuras se van a encontrar establecidas aquí en la jurisdicción, que es en la calle del Bosque número 130, ¿sí? Aquí estarán estas dos personas. Ellos vienen precisamente para ver y detectar todas las anomalías que existe en los centros de salud, en los hospitales, en relación a los servicios que se le otorgan a nuestros beneficiarios. La persona que tenga algún problema con esto, alguna queja con esto, puede acudir aquí con nosotros, con esas dos figuras, el enlace o el gestor itinerante, y bueno, le trataremos de dar respuesta a su queja o a su problemática.